Mis amores, estuve haciendo este video aparte porque cuando estuve decorando la cocina, el video se iba a Mis hacer muy largo. amores, ahora estaré yo grabando aquí el área de mi café. Esto yo lo estoy haciendo en el canal. Yo no quiero que ustedes, no es que me vean la cara, sino que vean lo que yo estoy haciendo. Para que vean. Aquí lo que se va a hacer. Bien, mis amores, esta parte de ahí, esta parte de ahí arriba, yo estaré poniendo lo que siempre pongo para el café, que yo lo compré exactamente para poner café, por lo que yo nunca lo cambio. Yo estaré poniendo eso ahí, es del azúcar, y este lo estaré poniendo aquí, que es el del café. Y compré esto, mis amores. Mira qué lindo. Yo lo compré para poner el chocolate. Porque a mí me gusta la cocoa. Entonces, ya yo lo limpié, yo lo lavé, lo que pasa es que no se le quitó eso. Yo compré el chocolate, la cocoa aquí. Y se lo voy a echar ahí. Estaré echando un poco ahí. Aquí en esta parte de aquí abajo estaré poniendo los calimentos. Hay gente que le dice calimente, otra persona dice sorbete y así. Hay otro nombre que le dicen también. Yo le estaré poniendo en esta parte de ahí. Y en esta parte de aquí, de ahí, estaré poniendo estas son menticas. Yo tengo aquí adentro, son de melocotón, de fresa. Y esta yo la compré. A veces uno tiene que chuparse su mentica entre veces. Yo estaré poniendo esta. Tienen el colorcito que yo estoy decorando. Estas que están aquí adentro tienen el color coral. Y esta que están aquí tiene el color rosa palo. Estas son de chocolate con fresa adentro. Y estas son de melocotón y de fresa también. Yo la pongo ahí. Estuve decorándole la tapita con el colorcito rosa palo y dorado que me combina. Y le estuve pegando esto aquí abajo. Y miren cómo se ve, qué bonito. Lo voy a poner ahí. Y aquí abajo voy a poner dos tacitas que compré. Cada una 80 pesos. En los chinos. Estuve comprando esta que tiene rosa palo y esta también con rosita palo así. Y la voy a poner una ahí y otra aquí. Y aquí en la parte de adelante, en esta parte de adelante, estaré poniendo este platillito que es el gris. Con puntico blanco lo estaré poniendo con esta cuchara, que miren cómo es. Así. Lo estaré poniendo ahí para sacar chocolate y eso cuando lo queramos sacar.
y le estaré poniendo esa parte de adelante. Y esta parte de ahí, esta parte de ahí, estaré poniendo una cucharita que yo estuve dándole un pequeño cambio. Son cucharitas de siempre, pero le estuve pintando la, aquí la puntita, y le estaré poniendo aquí, así. Y se ve bonito porque se ve dorado así por el cristal. Y yo le estaré poniendo ahí esa cucharita. Y aquí, en esta parte de aquí, déjeme enseñarle, déjeme grabarlo ahora. Enseñarle. Estoy un poco agripada, mis amores. Estoy bien agripada. Ya estoy hasta roca. Estaré poniendo, mis amores, en esa parte de ahí, esta bandeja que yo estuve haciendo. Y le compré un pedacito de mármol de papel, como si fuera un... Parecen como mármol en cuadrito. Y le estuve con esa... Y la madera como de madera, como así de madera natural. Y como que hace un contraste la madera con eso. Y le estaré poniendo ahí. Y en la parte de atrás, estaré poniendo esto que yo hice. Tiene una, como una moneda, que son de chocolate. Y le estaré poniendo ahí, en esa parte. Y en la otra parte, estaré poniendo esta. Con esta galleta, que son de chocolate. Esto aquí, yo esa botellita de ahí la dejé ahí porque tiene como el colorcito de rosa palo y ahí tengo una servilleta que son de en gris, pero la voy a dejar ahí porque se vean por ahí atrás. Esto lo estuve yo inventando, una copa, y estuve poniéndole esto que era de una lámpara. Yo lo pinté ahí de color blanco y luego le puse el colorcito palo para que se vea decoradito, ¿te sabes? Y ahí yo estaré poniendo de esta galleta que son waffles de limón, que me encantan, mis amores, son buenísimas. Y estaré poniendo esta que le gustan a Charil. A Charil no le gustan el limón, pero a Joandra sí, a mí también. Y a mí me gustan todas, menos la de vainilla. Y estaré poniendo esa ahí, porque ellos comen a cada rato, esos son los que más comen. No caben más veces. Y le estaré poniendo ahí, que yo sé que eso no dura nada. Y en este pote, mis amores, que yo estuve inventando, que ese pote era de maní, no, de una, de otra, no recuerdo cómo se llama. Yo le estuve buscando esa imagen en internet, se la pegué, y miren cómo se ve, bien bonito. Ahí yo estaré poniendo esta galleta, que son riquísimas, mis amores. Miren, son de maní y son deliciosas, me encantan. Ya yo compré un paquete y ustedes saben que ayer se lo comieron todo. No pude guardarla para el video. Tuve que comprar otro paquete hoy para poder hacer el video. Oiga, el marido mío llegó. Pues bien, mis amores, y aquí estaré poniendo mi tacita de siempre, en esa partecita de ahí. Mi tacita de siempre. Y en esa parte de ahí. Vamos a poner la galletita aquí.
en esa parte de, o de ahí, no sé. Yo quiero poner esto. Eso. Y ponerle este ramito de flores para que se vea bonito, porque se vea así como primavera, así, que no se vea tan apagadito. Y en esa partecita de ahí, estaré poniendo este conejito que yo hice. Y miren cómo se ve. Tengo este pozuelo también, coral, color coral. Lo voy a poner por aquí atrás, para que se vea el colorcito así. Lo estaré poniendo así, a boca abajo. Y esta velita la voy a poner. Esa velita. Yo le puse una cintica y eso es una cosa de cristal. Esta velita que la voy a guardar aquí, pero yo siempre la guardo. Miren cómo se ve. Ahí yo tengo todo lo que yo necesito. Todo lo que yo necesito. Iba a poner eso ahí, pero como que se ve mucho, como que se ven muchas cosas ya. Como ahí pegadito, pero es una imagen de primavera. Pero no quiero ya poner más cosas, ya la voy a dejar así. Ahí yo tengo todo lo que yo necesito. Allá tengo la galleta, ahí tengo, ahí pongo chocolatico, la taza, un florero con unas flores, galletica para los muchachos, galleta para los muchachos. Y para mí también, y la cucharita de sacar la azúcar y eso, mentica, sorbete, taza. Aquí está el chocolate, café, azúcar, la velita. Y allá está el conejito, el cuadrito de conejito. Y esta área se va a quedar así. Esta, ahora como que yo veo que todo está muy cargado ahí. Muchas cosas, pero no me importa, yo no me importa que esté cargado, porque a mí me gusta así. Espero que les haya gustado mucho, mis amores. No olvides suscribirte, regalarme un like si te gustó y activar la campanita para cada vez que yo suba un video y tú te notifiques. Nada, nos vemos en otro video, mis amores.